En este capítulo daremos un último repaso a los principales conceptos e ideas expuestas en el área temática del marketing estratégico. La estrategia del marketing. La estrategia del marketing está constituida por tres grandes decisiones, las cuales deben estar perfectamente coordinadas entre sí. Selección del mercado, selección de objetivos y selección de medios. Seleccionar un mercado es decidir qué segmentos constituirán el mercado hacia el que dirigir nuestras acciones de marketing. Los objetivos deben ser concretos, compatibles y mensurables. Segmentación del mercado. Los segmentos de mercado son los conjuntos de consumidores con características socioeconómicas similares que tienden a satisfacer sus necesidades y deseos con la misma clase o tipo de productos. Los criterios de segmentación son las variables que permiten su delimitación. Destacaremos como principales criterios de segmentación los siguientes: geográficos, demográficos, sociales y económicos. Una empresa no debe entrar en un segmento a menos que se pueda incidir en el mismo con un factor de ventaja competitiva. Estudio de mercados. El estudio de mercados es consecuencia de un problema comercial que no podemos resolver por ningún otro método. Los estudios de mercado contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva aparejada. El proceso de realización de un estudio de mercado comprende cinco fases: preparación, realización, tabulación, interpretación y análisis, y aplicación. Política de productos. El producto constituye el objeto de toda una política comercial a través de la cual se puede influir en el mercado. Producto no es aquello que se vende, es aquello que se desea comprar. La calidad total de un producto es cuando coinciden la calidad esperada por el consumidor, la calidad programada por nosotros y la calidad obtenida finalmente. El objetivo que persigue un correcto posicionamiento de producto es el de hacerlo más apetecible a los consumidores frente a los de la competencia. El ciclo de vida de un producto comprende las siguientes fases: proyecto, introducción, expansión, madurez, saturación y declive. Política de distribución. La función esencial de las políticas de distribución puede resumirse como la de situar el producto en el lugar y momento adecuado al alcance del consumidor. Para el cálculo del stock conveniente de cada producto, habrá que considerar la cifra de ventas para un periodo determinado, los ciclos de producción y el margen de seguridad entre venta estimada y real. Las políticas de distribución abarcan los siguientes aspectos: estandarización, almacenamiento, existencias, almacenes, transporte y reparto, facturación, cobro, cancelaciones, devoluciones y atención al cliente. Política de precios. El precio es el resultado de una ecuación mental que el consumidor se plantea y que la empresa debe estudiar previamente si desea acertar en el mercado. Para cada producto, cada consumidor establece su propio justiprecio.
es preciso optar por un precio que, siendo aceptado por un determinado porcentaje del mercado, nos procure, a su vez, el mayor beneficio posible. Para determinar el precio de nuevos productos, podemos diseñar políticas de precios de penetración, precios máximos y precios de compromiso.